El 8 de enero del año pasado, en entrevista con el diario La Tercera, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, aseguró que llevaban 6 meses trabajando en el proyecto de un estadio para la U, pero aclaró que solo habría anuncios cuando tuvieran cosas concretas que contar. La sola referencia al sueño de la casa propia sirvió entonces para que los hinchas dejaran atrás la traumática experiencia de la temporada 2021, en la que el equipo azul estuvo muy cerca de perder la categoría, e iniciara el nuevo año recargando nuevamente la ilusión, alimentada con la vieja y conocida receta de siempre, la promesa del estadio. Es curioso que un año después de esa entrevista, una vez más, apenas unos días después de Año Nuevo, el tema se haya revivido ahora a través de un comunicado en el que se asegura que la concesionaria se ha puesto como meta concretar durante el primer semestre del 2023 la adquisición de un terreno que sirva para la edificación de infraestructura deportiva. No se habló de un estadio, ya que esa parte quedó para la rápida y fácil imaginación de los hinchas. La pregunta cae de cajón. Si no había nada concreto que anunciar, ¿por qué recurrir nuevamente al manoseado tema del estadio? Y de ser efectivo el interés de construir un recinto deportivo para la U, ¿por qué torpedear desde adentro el proyecto, haciendo trascender incluso el posible lugar donde se levantaría? Todo muy raro, y que alimenta otra teoría, la de los incrédulos, como yo. Porque a esta altura, respecto de este tema, es mejor aplicar solo una máxima: ver para creer. En 4 décadas, el hincha de la U ha sido engañado con la promesa del estadio. En otras palabras, los dirigentes han utilizado el sueño del estadio como la más efectiva cortina de humo que se conozca en el fútbol chileno. Por eso es un ejercicio interesante revisar qué otras noticias o informaciones ocurrían casi al mismo tiempo en que en la prensa se volvió a poner en el tapete lo del estadio. Y allí está la respuesta. En los mismos días, la concesionaria daba cuenta ante la Comisión del Mercado Financiero del pago de la totalidad de la deuda que la Corfuch mantenía con la Tesorería General de la República, con lo que, de acuerdo con el convenio, Azul Azul extendía la concesión de la administración del club de fútbol hasta el año 2052. Es decir, la cuestionada sociedad anónima aseguró 3 décadas más de control en el equipo universitario, justo cuando desde diversas organizaciones de hinchas han planteado fórmulas de recuperación del club y en el Parlamento está pendiente la reforma a la ley que rige a las empresas en el fútbol. El pago lo hizo luego de la emisión de un bono, es decir, cambiar deuda por deuda, con el que pudo recaudar casi 14 mil millones de pesos, comprometiendo un porcentaje de los ingresos de televisión por los próximos 10 años. También en los mismos días en que la distracción estaba puesta en el posible estadio, se produjo la renuncia de Carolina Coppo al directorio de Azul Azul, representante de la casa de estudios, que decidió dar un paso al costado, cansada por un estilo de conducción autoritario del grupo Sartor y denunciando además la existencia de un directorio paralelo en el que se toman verdaderamente las decisiones en la U. La ilusión de un estadio hizo que muchos hinchas dejaran de lado sus críticas al alza de precios de los abonos puestos en venta por Azul Azul, pese a no saber con certeza cuántos partidos podrá jugar en Santiago. Y dejó en segundo plano el debate por la contratación de jugadores identificados con los archirrivales, como Matías Saldivia y Christopher Toselli, y por contrapartida el portazo a una figura muy querida por la hinchada, como Marcelo Díaz. Un innombrable genio de la propaganda dijo alguna vez: si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Azul Azul estaba asediado y mágicamente reapareció el sueño del estadio, el viejo juego de la ilusión.